El monitoreo es importante en la autoevaluación porque te permite acompañar a cada una de las comisiones en el proceso que venimos haciendo de la autoevaluación. En ese monitoreo te permite decirle, por ejemplo, a la comisión, cuáles fueron los inconvenientes de los resultados de lo que has tenido que hacer en la matriz. ¿Qué inconvenientes tuvieron? ¿Qué logros? ¿Qué dificultades? Entonces, cada comisión va como dialogando contigo sobre estos resultados y tú vas retroalimentando, porque lo interesante de esto no es solamente monitorear, sino también retroalimentar a las comisiones, darse cuenta de que cada una de estas comisiones están haciendo el análisis crítico de lo que hemos encontrado. Y podemos asegurar buenos resultados de este proceso de autoevaluación. Gobierno del Perú. El Perú primero.